bienvenidos a una receta más de A la Cocina con Teresita. Hoy vamos a preparar una sabrosa ensalada de camarón. Así es que vamos a ver esos ingredientes. Vamos a ocupar 700 gramos de camarón, una cucharada de sal, media cebolla, dos hojas de laurel. Puede ser un kilo de camarón o hasta kilo y medio, todo depende del gusto. Aquí tengo un litro de agua caliente. Le voy a agregar la cucharada de sal, la cebolla y las hojas de laurel. Vamos a agregar ahí el camarón y lo vamos a dejar aproximadamente unos 10 minutos. Lo dejamos a que se enfríe a temperatura ambiente para posteriormente pelarlo. Dos papas precocidas picadas en cuadros, una vara de apio picada en cuadritos, una lata de chícharos, ejotes precocidos picados, media taza de mayonesa, un cuarto de crema todo uso, media cebolla picada, chiles curtidos al gusto finamente picados, una zanahoria precocida picada, media lechuga o puede ser repollo al gusto, los camarones precocidos también, sal y pimienta al gusto. En un bol grande vamos a empezar a revolver las verduras y legumbres. Revolvemos un poco para seguir integrando los demás ingredientes. Aquí le pongo sal y pimienta al gusto y lo vamos a mezclar muy bien. Una vez mezclado, lo volvemos a probar para rectificar el sabor de sal y pimienta. Miren nada más qué delicia, de verdad que quedó bien sabrosa. Les recomiendo que la preparen en casita, una ensalada de camarón fresquecita. Y llegó la parte favorita, servirla con unas galletas saladas o unas tostadas. La podemos acompañar con unos frijolitos puercos, con lo que ustedes quieran. Thank you.
Si les gustó este video, no olviden compartirlo en sus redes sociales, darle like y dejar un bonito comentario. También, si no estás suscrito a este canal de recetas, puedes suscribirte en YouTube Recetas a la Cocina con Teresita y, muy importante, darle click a esa campanita. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. ¡Hasta luego!